De Europa. Fauna y flora. Desde el Mar Negro al Océano Atlántico, desde el Círculo Polar Ártico hasta las costas del Mar Mediterráneo, encontramos una gran diversidad de paisajes. La fauna y la flora europea son tan variadas como diversos sus paisajes, condicionados por múltiples factores como el clima, la altitud, el suelo y el entorno. Se han clasificado 60.000 especies de insectos en Europa, entre ellas 400 tipos de mariposas, la mayoría prácticamente extinguidas debido a la utilización de insecticidas. Este insecto bello, y a su vez vulnerable, es un claro exponente del problema de la flora y fauna europeas. Pocos animales son tan bellos como esta mariposa. La víbora es bastante común en Europa, aunque en general los reptiles tienen una pobre representación. Si bien las víboras cubren un territorio equivalente al 7% del total de la superficie terrestre, tan solo se puede encontrar aquí el 2% del total de las especies. Existen alrededor de 1.000 especies de vertebrados en Europa, unos 200 tipos de peces de agua dulce, menos de 50 anfibios y poco más de 200 variedades de mamíferos. Las aves son las mejor representadas, con más de 400 especies. La perdiz roja que aquí vemos sobre las rocas de una isla griega es una ave sedentaria y a menudo poco dispuesta a volar. Por el contrario, la golondrina ártica islandesa es una incansable ave migratoria. La gran familia ornitológica europea cuenta con una increíble variedad de aves, que va desde los pájaros que viven próximos al hombre hasta las cigüeñas que anidan sobre los tejados.
La familia arcigüeña no es tímida y por lo tanto es fácil aproximarse a ella. En el pasado, cada primavera, a su retorno de África solía construir sus nidos sobre los árboles. Hoy, acostumbrada al hombre, los construye sobre las casas no muy lejos de los campos y las praderas europeas. Aunque las cigüeñas son una especie protegida, su población disminuye alarmantemente en Europa. Esta cigüeña caza en una pradera polaca insectos e incluso aves o pequeños mamíferos. En campos cercanos a las aldeas encontramos otro animal, uno de los mamíferos más comunes en Europa, el zorro. El zorro está siendo brutalmente exterminado a causa de su cotizada piel y por ser transmisor de la rabia. Tiene fama de robar gallinas y patos de las granjas, pero de hecho este animal caza en cualquier lugar, tanto en los bosques como en las acequias o incluso en las orillas de los ríos. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, insectos, moluscos y pájaros. El baile de los chorlitos, o el martín pescador y las golondrinas alimentándose, son escenas cotidianas en las orillas de los grandes ríos europeos. Pero el espectáculo ofrecido por el castor es siempre excepcional. En el pasado había multitud de castores en toda Europa. Hoy también están siendo exterminados a causa de su piel y su carne tan preciadas. A principios de siglo estaban extinguidos casi por completo en Europa. En esa época se tomó la decisión de protegerlos y se importaron castores canadienses que fueron cruzados con los europeos. En Suiza, más recientemente, la repoblación del castor resultó todo un éxito. Sin embargo, la población de castores continúa siendo limitada y está confinada a unas pocas áreas. Los castores roen los sauces, álamos, alisos y los abedules típicos de los entornos húmedos. El número de especies de flora europea, incluyendo árboles, flores y todo tipo de plantas, se estima en más de 10.000. Thank you.
En contra de la creencia popular de que la vida vegetal de las marismas se reduce a unos pocos nenúfares y juncos, este entorno húmedo ofrece una gran variedad de plantas que tienen en común el hecho de crecer en un suelo inundado. Es un universo lleno de vida. Las plantas crecen tanto en el agua como en las orillas. Las marismas europeas ofrecen una bella diversidad en cada uno de sus tipos de plantas. La superficie de las marismas suele estar cubierta de lentejas de agua. Sus hojas circulares son en realidad tallos planos con largos filamentos bajo ellos que les sirven como raíces y que a la vez le permiten moverse libremente en el agua. Como la lenteja de agua, las castañas de agua suelen flotar libremente, pero en ocasiones se quedan ancladas en el fondo de las marismas o de los estanques. Extienden sus hojas por la superficie como si de un mosaico se tratara, para ofrecer las mejores condiciones de luz a todas sus hojas. Estas plantas son un bello ornamento. En Europa existen tres tipos de nenúfares, dos amarillos y uno blanco. Todo el mundo conoce el nenúfar blanco que extiende sus hojas en forma de corazón y cuyos pétalos blancos desprenden una suave fragancia. Las flores se cierran por la noche y de día se abren tan solo si brilla el sol. Aunque no esconden néctar alguno, atraen a los insectos que son parte activa de la polinización. Las hojas están cubiertas de una especie de cera que evita que se mojen y les permite permanecer a flote. Los nenúfares amarillos son llamados también islas de los estanques y, al contrario que los blancos, no tienen pétalos, sino estambres. La punta de flecha es también común y espectacular. En primavera, sus hojas sencillas, que parecen briznas de hierba, crecen fuera del agua adoptando multitud de formas. Cuando se habla de la vida vegetal que bordea las marismas, habitualmente pensamos en los cañaverales. Pero la realidad es más compleja. Estos largos tallos que sobresalen fuera del agua son juncos. Esto es un auténtico cañaveral y ofrece un buen refugio para las aves. Estas plantas poseen una prodigiosa capacidad para extenderse y transformar los pantanos en tierra firme. El reino de las cañas domina la zona que ocupa y raramente la comparte con otras plantas. Esta planta, con un característico manguito en el extremo de su tallo, no es un junco, sino una espadaña. Una elegante planta protegida en todo el continente. Estas son llamadas Sparganium, o no me olvides, y florecen decorando las marismas europeas. Las libélulas de la familia de los odonatos son la gran atracción. Las libélulas son auténticas maravillas de la tecnología aeronáutica. Están dotadas de una gran potencia muscular para propulsar sus cuatro alas. Pueden despegar verticalmente, mantenerse en un mismo punto en el aire e incluso volar hacia atrás. El apareamiento de este tipo de libélulas es un tanto acrobático por razones puramente anatómicas. Aquí tenemos una variante dramática de esta pareja filmada en Rumanía, para los que el amor finalice en un festín caníbal.
La tortuga de estanque es una de las dos variedades que se pueden encontrar en las marismas europeas. Es carnívora y sus ojos están protegidos por unos párpados móviles. Su boca, sin dientes, se transforma en un pico corvo muy útil como instrumento cortante. Aunque esta tortuga era originariamente terrestre, se ha adaptado perfectamente a la vida acuática. Pocos mamíferos se han adaptado realmente a la vida en este entorno. El habitante más común de las marismas europeas proviene de Norteamérica. Es el castor del Nuevo Mundo. En 1905 se importaron 10 parejas y se soltaron en un estanque cercano a Praga. Sus descendientes han colonizado desde entonces todo el continente. Hoy el gran ausente de las marismas es la nutria europea, que ha sido cazada sin ningún control por su piel. Las medidas adoptadas para salvar los últimos especímenes no son suficientes. Actualmente el número de nutrias continúa disminuyendo debido a los cambios en su hábitat. Las zonas húmedas están siendo destruidas y los arroyos contaminados. Esta impresionante serpiente, residente habitual de las orillas y las marismas de Europa, es la más larga del continente. La culebra de collar, que puede llegar a medir 1,5 metros, es inofensiva. Se alimenta principalmente de batracios y peces pequeños. Este animal se encuentra a gusto en el agua. Es una excelente nadadora y se mueve mediante ondulaciones manteniendo su cabeza fuera del agua. Ranas, cuidado. La marisma es un paraíso para los amantes de las ranas y para las aves cuyo sustento básico o favorito es el pescado. La garza común es una de las aves zancudas más familiares. Es fácilmente localizable en los estanques europeos y es una excelente pescadora, igual que la garceta común, mucho más difícil de hallar que la anterior y que se encuentra en los deltas y en las marismas del sureste de Europa. Espátula, la garza cangrejera, el ibis y la garza coronada son algunas de las muchas aves pescadoras de Europa. Esta hermosa ave, el somormujo con cresta, es una excelente buceadora que se alimenta de peces e insectos acuáticos. Una multitud de aves nadan en las marismas. Las fulicas no pertenecen a la familia de los patos, sino a un grupo de las zancudas.
Las fulicas poseen además todos los atributos de los patos buceadores. Este es un pato de superficie, el más conocido, sin lugar a dudas. El pato real es el origen de casi todos los patos domésticos, probablemente el primero en ser domesticado por el hombre. Se adapta fácilmente a su entorno y se encuentra en cualquier zona climática europea. El pato cuchara es fácilmente reconocible gracias a su pico con forma de espátula, muy útil para buscar alimento en los bancos de arena. En septiembre, establece su residencia de invierno en los países mediterráneos. Los gansos grises habitan en las marismas de Escocia, Escandinavia, Europa Central y Europa del Este. Es posible encontrarlos en otras zonas del continente durante los periodos migratorios. La mayoría de los gansos grises que habitan en los países nórdicos pasan el invierno en Inglaterra. A partir de octubre vuelan en bandadas hacia el sur. Este ave, antepasado de nuestros gansos domésticos, se alimenta de granos, semillas, babosas y gusanos. De todas las grandes aves, esta, con una envergadura de 2 metros, es una de las más fáciles de encontrar, debido a que el hombre la ha aclimatado a sus zonas acuáticas. Es el cisne vulgar, el más común de los cisnes. Anida entre los juncos de los lagos, en los estanques y en los grandes ríos. Este animal suele ser sedentario, al contrario de las otras 2 especies que habitan en Europa, el cisne cantor y el cisne chico, que viven en la tundra del norte y emigran en invierno. Quedan probablemente menos de 3.000 parejas de pelícanos en toda Europa. La especie es rara y escasea. Tan solo en el delta del Danubio pueden encontrarse pelícanos durante todo el año. En otras regiones aparecen esporádicamente tras la época de cría. Todos ellos buscan un lugar en el que abunden los peces, ya que comen aproximadamente 3 kilogramos de pescado al día. Los cormoranes comparten las mismas necesidades alimenticias, por lo que suelen encontrarse en los mismos lugares que los pelícanos. Ambos pertenecen al grupo de los pelicaniformes, pero al contrario que los pelícanos, los cormoranes son numerosos tanto en agua dulce como en el mar. Cuando estos patos que habitan las costas de los países nórdicos construyen sus nidos sobre las rocas, los forran con el plumón que les hace famosos. Son los patos eider. Son necesarios más de 2 kilogramos de plumón para llenar una almohada, lo que equivaldría a unos 50 nidos. Estos patos son perturbados frecuentemente con el fin de conseguir sus huevos y sus plumas. A menudo son presa de los cazadores, ya que su plumaje es utilizado para confeccionar ropa, mantas e incluso alfombras. Un destino injusto para un animal de naturaleza confiada. Como ocurre con los demás patos, los machos y las hembras son muy diferentes. Los machos poseen el más bello plumaje. Los eider viven en la costa y pertenecen a la familia de los patos buceadores. Las aves conforman la mayor parte de la fauna de las costas. De todas ellas, la gaviota es la más común en Europa, donde se han clasificado 10 especies. No tienen nada que ver con los patos en lo concerniente al plumaje. Machos y hembras son similares. Tan solo los jóvenes se distinguen por su plumaje gris con motas marrones. Las playas son escenario de una gran mezcolanza de especies. Y si se observa con detenimiento, es posible ver otras aves además de las gaviotas.
Como su nombre indica, el ostrero abre y se alimenta de moluscos y es fácil verlos en las playas, sobre una roca o en una pradera algo más al interior. Este pájaro habita en cualquier zona del litoral europeo, exceptuando la costa italiana. El ave fría euroasiática, uno de sus primos más cercanos, está incluso más extendido. También anida en las praderas cercanas a la costa, en los lugares donde abunda el agua, en ocasiones junto al zarapito euroasiático. El zarapito es la única ave europea que posee un largo pico ganchudo. Este pájaro puede verse en una u otra época del año a lo largo de todo el continente, exceptuando las zonas interiores de las regiones noreuropeas. En invierno, habita principalmente en zonas costeras. Estos magníficos acantilados, estos promontorios rocosos bañados por la corriente del Golfo, crean unas condiciones climáticas y ecológicas perfectas para la vida salvaje. Las costas rocosas de las islas británicas acogen a muchas aves marinas o de las marismas, como el ave fría y el ostrero. Existe una gran conciencia sobre el valor de este patrimonio y muchos puntos de la costa están protegidos. La Sociedad Real para la Protección de las Aves ha decidido preservar incluso las zonas de nidificación. La costa islandesa está literalmente colonizada por los araos. Estos pájaros de alas estrechas y cola corta solo abandonan el mar para anidar y dejar un único huevo en alguna roca de estos acantilados. Estas pequeñas bombas volantes que viven entre los araos son fácilmente reconocibles tan pronto como se posan en tierra. Este pequeño y rechoncho cuerpo, esta cabeza redonda, las mejillas blancas, este pico alto de vivo colorido y que parece aplastado, pertenecen al frailecillo atlántico. Los frailecillos construyen sus nidos en el fondo de madrigueras excavadas en zonas con vegetación, en lo alto de los acantilados. Son víctimas de su físico extraordinario. En Islandia, son cazados con redes, disecados y vendidos a los turistas. Aunque viviendo exclusivamente en Islandia, este pato de espléndido colorido no debe temer el mismo destino. Es el pato del Ártico, un pato buceador que vive en los islotes de ríos torrenciales. De nuevo, los machos y las hembras poseen distinto plumaje. Islandia despliega ante nuestros ojos maravillas luminosas. En esta zona de Europa, un tanto apartada y completamente volcánica, las plantas se adhieren a la lava petrificada o encuentran protección en las suaves depresiones. En ocasiones, los colores crean espejismos. Sin embargo, exceptuando el tomillo silvestre del Ártico, pocas plantas florecen. La vegetación está formada básicamente por musgo, líquenes y hierba. Es la tundra. En las zonas del norte de Escandinavia, donde sopla un fuerte viento, no hay árboles. Las formas de vida son discretas. La vegetación se limita a algunos musgos y líquenes a ras del suelo. En un nivel superior, ciertas herbáceas. Y en lo más alto, algunos arbustos arbóreos como juníperos, brezos y pequeños abedules.
A menor altitud y latitud, el norte de Europa está cubierto por bosques de abedules y pinos que acogen la fauna originaria de los países escandinavos. Aunque los renos vagan libremente por estos bosques, son controlados por los criadores. Su domesticación comenzó hace más de 1000 años y hoy en día es una práctica habitual en toda Suecia. Sin embargo, los renos viven en estado salvaje. Deben procurarse su propia comida, líquenes, hierba y follaje, y para hacerlo deben cubrir largas distancias, en ocasiones de hasta 100 kilómetros diarios. El líder del rebaño es siempre un viejo reno hembra. La hembra tiene cornamenta como el macho. Tan pronto como un reno se pierde o enferma, se convierte en una pieza vulnerable. Puede ser atacado por un lobo, un zorro, un glotón o incluso por una enorme ave rapaz. Estas señales en las carreteras que cruzan los bosques de Noruega, Suecia y Finlandia indican la presencia de los cérvidos más grandes, los alces, si bien no resulta nada fácil verlos. Este animal, que pesa casi 400 kilos, prefiere vivir en bosques claros y dispersos, donde se alimenta de hierba y ramas tiernas. La cornamenta del alce macho es muy grande. Este hermoso ornamento es, por supuesto, un codiciado trofeo de caza. El alce se mantiene activo de la mañana a la noche. No solo son buenos nadadores, sino que también alcanzan los 50 kilómetros por hora a la carrera, lo que a veces les permite escapar de lobos y osos, sus principales predadores. Los jóvenes o los más débiles son atacados a menudo por carnívoros de menor envergadura, como por ejemplo el glotón. Este animal es poco común en Europa. Vive en las regiones montañosas de la tundra y la taiga. Se esconde entre las rocas o en las madrigueras abandonadas por los zorros. No necesita mucho alimento. Pequeños mamíferos, pájaros, huevos, insectos, caracoles e incluso gusanos y cadáveres. El glotón pertenece a la familia de la mofeta, la comadreja o el armiño, pero es con mucho el más grande de todos ellos. Los osos son aún relativamente numerosos en los bosques de abetos de la zona central escandinava. La montaña les ofrece el espacio y la tranquilidad que necesitan. Estos animales, los carnívoros más grandes del continente, se extendían antaño por toda Europa, pero hoy son cada vez más escasos. En las regiones altas y montañosas de Europa, el oso se ha convertido en símbolo del equilibrio a lograr entre la protección de ciertas áreas y el desarrollo controlado. La montaña es probablemente el entorno que ofrece las condiciones de vida más diversas y difíciles. La altitud y la exposición al sol juegan un importante papel en la clasificación de las especies. Estas varían también en función del lugar donde vivan, en los Pirineos, los Alpes o en los Cárpatos.
Los Alpes, como parte esencial del continente europeo, son un lugar idílico en cuanto a fauna y flora se refiere. La cadena alpina es una de las regiones de Europa más ricas en flora. Existen más de 5.000 especies espontáneas de plantas vasculares, es decir, casi la mitad de la flora europea. Una gran ave de presa vuela sobre las estribaciones cristalinas y los picos glaciales. El águila real ha sido desplazada cada vez más lejos debido a la omnipresencia del hombre. Hoy, esta ave espléndida está protegida y puede volar en paz sobre los pastos de las altas montañas en busca de su presa favorita. Mientras las marmotas buscan alimento, al menos una de ellas actúa como centinela. Si ve algo sospechoso, sea un águila o un hombre, desaparece inmediatamente en el interior de una madriguera. La marmota originalmente era un mamífero que vivía en las estepas orientales y durante las eras interglaciares llegó a los Alpes. En Europa se pueden encontrar marmotas en los Alpes, en los Cárpatos y en los Montes Tatras. Viven en grupos en las laderas rocosas a una altitud que oscila entre los 800 y los 3.000 metros. Tan solo en los Alpes y en las montañas españolas es posible encontrar la cabra montés. Una especie arcaica, esta cabra de ojos amarillos e interminable cornamenta ha sido diezmada por el hombre. A principios de siglo se encontraba al borde de la extinción, pero afortunadamente se salvó en el Valle de Aosta italiano. De un grupo inicial de 100 ejemplares, la cabra montés regeneró su población y ha colonizado de nuevo los macizos. Actualmente, en Europa, el número de cabras montés se estima en unos 25.000. Estos animales viven en rebaños a unos 2.500 metros. Sin embargo, en primavera, pueden verse a menor altitud. Se cree que la cabra montés es un animal específico de montaña, pero de hecho se podría adaptar muy bien a las paredes rocosas de la costa. Al contrario que el agateador, un pajarillo de manchas rojas, campeón de escalada y perfectamente adaptado a su entorno, el urogallo encuentra dificultades en adaptarse a estas duras condiciones. Originalmente este animal se encontraba en todos los bosques. La gamuza es también una especie originaria de los bosques. Probablemente esta es la razón por la que este mamífero de las grandes altitudes no encuentra problemas en adaptarse a montañas más bajas, en las que está siendo repoblado. La gamuza se alimenta de hierba, follaje y raíces. Cuando llega el invierno, su pelaje dorado se vuelve casi negro. En el pasado, este espléndido animal vagaba por todo el hemisferio norte. Hoy, tan solo viven en el norte y en el este de Europa, aunque en otras zonas del continente se está intentando la repoblación, especialmente en los bosques de las montañas, donde pueden vivir incluso a una altitud de 2.500 metros. El lince ha sido cazado incontroladamente por su piel. Sus cualidades le convierten en un gran depredador.
Como la montaña, el bosque es un refugio para la fauna. Un refugio a menudo amenazado por la explotación, el desarrollo y la contaminación. Si la mano del hombre no hubiera intervenido, la mayor parte del continente europeo todavía estaría poblada de bosques. Hoy, tan solo cubren el 30% de la superficie de Europa Central. En el resto, se dio paso a campos, planicies, aglomeraciones, ciudades y carreteras. A medida que el bosque mengua, el más fascinante animal de la fauna europea queda arrinconado. El lobo echa a correr frenético en busca de nuevos espacios. Recorre a veces hasta 70 kilómetros en un día. Este temible cazador de ciervos, corzos y a veces incluso ovejas sigue siendo un simpático animal que ha desarrollado un gran sentido familiar. Hace menos de 2 siglos, el lobo poblaba toda Europa. Hoy solo sobrevive en Eslovaquia, en Polonia y en los bosques del norte. Una gran parte de los bosques europeos son artificiales. Han sido cultivados para producir materia prima, madera. La mayoría de ellos son un monocultivo de abetos y pinos. Árboles de diverso tamaño y edad crecen en bosques naturales y una especie predominante se entremezcla con otras. En los bosques de coníferas del norte, los pinos y los alerces se mezclan con los abedules. En las laderas cubiertas por árboles de hojas grandes, los robles se entremezclan con los abetos. El bosque ofrece la más rica y más compleja asociación de plantas. Se caracteriza por 3 niveles de vegetación. En la sombra y bajo la protección de los árboles, en un primer nivel, crecen los arbustos. En los bosques de árboles de hojas grandes y en los mixtos, el nivel de las plantas herbáceas varía con la estación. En primavera, cuando los árboles no tienen hojas, muchas de las especies serán reemplazadas por otras plantas que prefieren la sombra y la humedad. En el bosque, el ras del suelo es para las esporofitas, hongos, musgo, líquenes. En las zonas secas y soleadas del bosque de coníferas donde abundan las hormigas rojas, podemos encontrar un coleóptero curioso y trabajador, el escarabajo pelotero. La hembra camina hacia atrás, empujando con sus patas bolas de excrementos que serán usadas para alimentar a sus larvas. Thank you.
Originariamente repartido por toda Europa, el jabalí ha sido completamente diezmado en muchos lugares del continente. Hoy, gracias a las medidas de repoblación y a su facilidad para la reproducción, pueden encontrarse de nuevo en muchos macizos boscosos de Europa. Este antepasado del cerdo doméstico vive en colonias o en familia. Come casi todo lo que encuentra, desde raíces hasta frutas o desde gusanos a pequeños pájaros. A los jabalíes les gusta revolcarse en el barro para librarse de los parásitos y refrescarse. Cuando se hacen viejos, viven en solitario, tal y como lo hacen los machos sin pareja fuera de la época de celo. Se dice a menudo que este gran rumiante es el rey del bosque, pero vive también en las planicies. De cualquier forma, necesita un territorio extenso. El macho es casi dos veces más grande que la hembra. Unos pocos días después de que la cierva ha dado a luz a su cervatillo en plena primavera, se une al resto de la manada. El gamo es fácil de reconocer por su cornamenta aplanada y chata. En verano, su pelaje se torna de un dorado rojizo con manchas blancas. Este animal, originario del sur de España y de África del Norte, se aclimata fácilmente, pero es extremadamente asustadizo. Incluso en los parques, nunca se confiará totalmente. Estos caballos viven salvajes en el parque de Dartmoor, en Inglaterra. Debido a la masiva ocupación de la tierra, la fauna salvaje se encuentra en declive en toda Europa. Muchas especies están amenazadas, pero el hombre se niega a creer que puedan desaparecer para siempre. Por otro lado, existe cierto compromiso con la naturaleza, materializado en forma de áreas reservadas y medidas de protección. En ocasiones el hombre va más allá y repuebla especies en lugares donde se habían extinguido. Con gran paciencia recupera mediante cruces aquellas que habían desaparecido para siempre. Gracias al buen linaje o al cruce de descendientes, el caballo original fue recuperado. Este es el tarpán, el caballo salvaje de pelo gris que vagaba por los bosques europeos. Los últimos uros desaparecieron en Polonia en el siglo XVII, pero hoy parecen retornar gracias al cruce de bueyes de Camargue, Córcega, España y Gran Bretaña. En el pasado, los uros poblaban toda Europa, vivían en los límites de los bosques y las planicies. Pero el símbolo de este intento de recuperación es el bisonte europeo, que fue el mamífero más grande del continente. A principios de siglo quedaban más de 700 bisontes salvajes en los bosques de Bielowice, en la frontera ruso-polaca. El último bisonte fue sacrificado en 1919. Al final de los años 20, el hombre se dio cuenta de lo irreparable de su acción y reagrupó algunos ejemplares de las manadas de Bielowice conservadas en cautividad. De esta forma, en cautividad, se comenzó la repoblación. A partir de los años 50 se dejaron en libertad algunos animales en el bosque. A comienzo de los años 90, su población había alcanzado casi los 250 ejemplares. Desde entonces y a partir de este linaje de Bielowice, el bisonte ha sido reintegrado en toda Europa. Este animal se ha convertido en símbolo de la salvación de las especies y de la toma de conciencia del hombre con respecto a sus deberes para con la flora, la fauna y su entorno natural.
Este pájaro habita en cualquier zona del litoral europeo, exceptuando la costa italiana. El ave fría euroasiática, uno de sus primos más cercanos, está incluso más extendido. También anida en las praderas cercanas a la costa, en los lugares donde abunda el agua, en ocasiones junto al zarapito euroasiático. El zarapito es la única ave europea que posee un largo pico ganchudo. Este pájaro puede verse en una u otra época del año a lo largo de todo el continente, exceptuando las zonas interiores de las regiones noreuropeas. En invierno, habita principalmente en zonas costeras. Estos magníficos acantilados, estos promontorios rocosos bañados por la corriente del Golfo, crean unas condiciones climáticas y ecológicas perfectas para la vida salvaje. Las costas rocosas de las islas británicas acogen a muchas aves marinas o de las marismas, como el ave fría y el ostrero. Existe una gran conciencia sobre el valor de este patrimonio y muchos puntos de la costa están protegidos. La Sociedad Real para la Protección de las Aves ha decidido preservar incluso las zonas de nidificación. La costa islandesa está literalmente colonizada por los araos. Estos pájaros de alas estrechas y cola corta solo abandonan el mar para anidar y dejar un único huevo en alguna roca de estos acantilados. Estas pequeñas bombas volantes que viven entre los araos son fácilmente reconocibles tan pronto como se posan en tierra. Este pequeño y rechoncho cuerpo, esta cabeza redonda, las mejillas blancas, este pico alto de vivo colorido y que parece aplastado, pertenecen al frailecillo atlántico. Los frailecillos construyen sus nidos en el fondo de madrigueras excavadas en zonas con vegetación, en lo alto de los acantilados. Son víctimas de su físico extraordinario. En Islandia son cazados con redes, disecados y vendidos a los turistas. Aunque viviendo exclusivamente en Islandia, este pato de espléndido colorido no debe temer el mismo destino. Es el pato del Ártico, un pato buceador que vive en los islotes de ríos torrenciales. De nuevo, los machos y las hembras poseen distinto plumaje. Islandia despliega ante nuestros ojos maravillas luminosas. En esta zona de Europa, un tanto apartada y completamente volcánica, las plantas se adhieren a la lava petrificada o encuentran protección en las suaves depresiones. En ocasiones, los colores crean espejismos. Sin embargo, exceptuando el tomillo silvestre del Ártico, pocas plantas florecen. La vegetación está formada básicamente por musgo, líquenes y hierba. Es la tundra. En las zonas del norte de Escandinavia, donde sopla un fuerte viento, no hay árboles. Las formas de vida son discretas. La vegetación se limita a algunos musgos y líquenes a ras del suelo. En un nivel superior, ciertas herbáceas. Y en lo más alto, algunos arbustos arbóreos como juníperos, brezos y pequeños abedules. A menor altitud y latitud, el norte de Europa está cubierto por bosques de abedules y pinos que acogen la fauna originaria de los países escandinavos.
Aunque los renos vagan libremente por estos bosques, son controlados por los criadores. Su domesticación comenzó hace más de 1000 años y hoy en día es una práctica habitual en toda Suecia. Sin embargo, los renos viven en estado salvaje. Deben procurarse su propia comida, líquenes, hierba y follaje, y para hacerlo deben cubrir largas distancias, en ocasiones de hasta 100 kilómetros diarios. El líder del rebaño es siempre un viejo reno hembra. La hembra tiene cornamenta como el macho. Tan pronto como un reno se pierde o enferma, se convierte en una pieza vulnerable. Puede ser atacado por un lobo, un zorro, un globo. Las plantas crecen tanto en el agua como en las orillas. Las marismas europeas ofrecen una bella diversidad en cada uno de sus tipos de plantas. La superficie de las marismas suele estar cubierta de lentejas de agua. Sus hojas circulares son en realidad tallos planos con largos filamentos bajo ellos que les sirven como raíces y que a la vez le permiten moverse libremente en el agua. Como la lenteja de agua, las castañas de agua suelen flotar libremente, pero en ocasiones se quedan ancladas en el fondo de las marismas o de los estanques. Extienden sus hojas por la superficie como si de un mosaico se tratara, para ofrecer las mejores condiciones de luz a todas sus hojas. Estas plantas son un bello ornamento. En Europa existen 3 tipos de nenúfares, 2 amarillos y 1 blanco. Todo el mundo conoce el nenúfar blanco que extiende sus hojas en forma de corazón y cuyos pétalos blancos desprenden una suave fragancia. Las flores se cierran por la noche y de día se abren tan solo si brilla el sol. Aunque no esconden néctar alguno, atraen a los insectos que son parte activa de la polinización. Las hojas están cubiertas de una especie de cera que evita que se mojen y les permite permanecer a flote. Los nenúfares amarillos son llamados también islas de los estanques y, al contrario que los blancos, no tienen pétalos, sino estambres. La punta de flecha es también común y espectacular. En primavera, sus hojas sencillas, que parecen briznas de hierba, crecen fuera del agua adoptando multitud de formas. Cuando se habla de la vida vegetal que bordea las marismas, habitualmente pensamos en los cañaverales. Pero la realidad es más compleja. Estos largos tallos que sobresalen fuera del agua son juncos. Esto es un auténtico cañaveral y ofrece un buen refugio para las aves. Estas plantas poseen una prodigiosa capacidad para extenderse y transformar los pantanos en tierra firme. El reino de las aves se encuentra a gusto en el agua. Es una excelente nadadora y se mueve mediante ondulaciones manteniendo su cabeza fuera del agua. Ranas, cuidado. La marisma es un paraíso para los amantes de las ranas y para las aves, cuyo sustento básico o favorito es el pescado.
La garza común es una de las aves zancudas más familiares. Es fácilmente localizable en los estanques europeos y es una excelente pescadora, igual que la garceta común, mucho más difícil de hallar que la anterior y que se encuentra en los deltas y en las marismas del sureste de Europa. Espátula, la garza cangrejera, el ibis y la garza coronada son algunas de las muchas aves pescadoras de Europa. Esta hermosa ave, el somormujo con cresta, es una excelente buceadora que se alimenta de peces e insectos acuáticos. Una multitud de aves nadan en las marismas. Las fulicas no pertenecen a la familia de los patos, sino a un grupo de las zancudas. Las fulicas poseen además todos los atributos de los patos buceadores. Este es un pato de superficie, el más conocido, sin lugar a dudas. El pato real es el origen de casi todos los patos domésticos, probablemente el primero en ser domesticado por el hombre. Se adapta fácilmente a su entorno y se encuentra en cualquier zona climática europea. El pato cuchara es fácilmente reconocible gracias a su pico con forma de espátula, muy útil para buscar alimento en los bancos de arena. En septiembre, establece su residencia de invierno en los países mediterráneos. Los gansos grises habitan en las marismas de Escocia, Escandinavia, Europa Central y Europa del Este. Es posible encontrarlos en otras zonas del continente durante los periodos migratorios. La mayoría de los gansos grises que habitan en los países nórdicos pasan el invierno en Inglaterra. A partir de octubre vuelan en bandadas hacia el sur. Este ave, antepasado de nuestros gansos domésticos, se alimenta de granos, semillas, babosas y gusanos. De todas las grandes aves, esta, con una envergadura de 2 metros, es una de las más fáciles de encontrar, debido a que el hombre la ha aclimatado a sus zonas acuáticas. Es el cisne vulgar, el más común de los cisnes. Anida entre los juncos de los lagos, en los estanques y en los grandes ríos. Este animal suele ser sedentario, al contrario de las otras 2 especies que habitan en Europa, el cisne cantor y el cisne chico, que viven en la tundra del norte y emigran en invierno. Quedan probablemente menos de 3.000 parejas de pelícanos en toda Europa. La especie es rara y escasea. Tan solo en el delta del Danubio. De cualquier forma, necesita un territorio extenso. El macho es casi 2 veces más grande que la hembra.
Unos pocos días después de que la cierva ha dado a luz a su cervatillo en plena primavera, se une al resto de la manada. El gamo es fácil de reconocer por su cornamenta aplanada y chata. En verano, su pelaje se torna de un dorado rojizo con manchas blancas. Este animal, originario del sur de España y de África del Norte, se aclimata fácilmente, pero es extremadamente asustadizo. Incluso en los parques, nunca se confiará totalmente. Estos caballos viven salvajes en el parque de Dartmoor, en Inglaterra. Debido a la masiva ocupación de la tierra, la fauna salvaje se encuentra en declive en toda Europa. Muchas especies están amenazadas, pero el hombre se niega a creer que puedan desaparecer para siempre. Por otro lado, existe cierto compromiso con la naturaleza, materializado en forma de áreas reservadas y medidas de protección. En ocasiones el hombre va más allá y repuebla especies en lugares donde se habían extinguido. Con gran paciencia recupera mediante cruces aquellas que habían desaparecido para siempre. Gracias al buen linaje, o al cruce de descendientes, el caballo original fue recuperado. Este es el Tarpán, el caballo salvaje de pelo gris, que vagaba por los bosques europeos. Los últimos uros desaparecieron en Polonia en el siglo XVII, pero hoy parecen retornar gracias al cruce de bueyes de Camargue, Córcega, España y Gran Bretaña. En el pasado, los uros poblaban toda Europa, vivían en los límites de los bosques y las planicies. Pero el símbolo de este intento de recuperación es el bisonte europeo, que fue el mamífero más grande del continente. A principios de siglo quedaban más de 700 bisontes salvajes en los bosques de Bielowice, en la frontera ruso-polaca. El último bisonte fue sacrificado en 1919. Al final de los años, cubiertas por árboles de hojas grandes, los robles se entremezclan con los abetos. El bosque ofrece la más rica y más compleja asociación de plantas. Se caracteriza por tres niveles de vegetación. En la sombra y bajo la protección de los árboles, en un primer nivel, crecen los arbustos. En los bosques de árboles de hojas grandes y en los mixtos, el nivel de las plantas herbáceas varía con la estación. En primavera, cuando los árboles no tienen hojas, muchas de las especies serán reemplazadas por otras plantas que prefieren la sombra y la humedad. En el bosque, el ras del suelo es para las esporofitas, hongos, musgo, líquenes.
En las zonas secas y soleadas del bosque de coníferas donde abundan las hormigas rojas, podemos encontrar un coleóptero curioso y trabajador, el escarabajo pelotero. La hembra camina hacia atrás, empujando con sus patas bolas de excrementos que serán usadas para alimentar a sus larvas. Originariamente repartido por toda Europa, el jabalí ha sido completamente diezmado en muchos lugares del continente. Hoy, gracias a las medidas de repoblación más escasos. En las regiones altas y montañosas de Europa, el oso se ha convertido en símbolo del equilibrio a lograr entre la protección de ciertas áreas y el desarrollo controlado. La montaña es probablemente el entorno que ofrece las condiciones de vida más diversas y difíciles. La altitud y la exposición al sol juegan un importante papel en la clasificación de las especies. Estas varían también en función del lugar donde vivan, en los Pirineos, los Alpes o en los Cárpatos. Los Alpes, como parte esencial del continente europeo, son un lugar idílico en cuanto a fauna y flora se refiere. La cadena alpina es una de las regiones de Europa más ricas en flora. Existen más de 5.000 especies espontáneas de plantas vasculares, es decir, casi la mitad de la flora europea. Una gran ave de presa vuela sobre las estribaciones cristalinas y los picos glaciales. El águila real ha sido desplazada cada vez más lejos debido a la omnipresencia del hombre. Hoy, esta ave espléndida está protegida y puede volar en paz sobre los pastos de las altas montañas en busca de su presa favorita. Mientras las marmotas buscan alimento, al menos una de ellas actúa como centinela. Si ve algo sospechoso, sea un águila o un hombre, desaparece inmediatamente en el interior de una madriguera. La marmota originalmente era un mamífero que vivía en las estepas orientales y durante la recorre a veces hasta 70 kilómetros en un día. Este temible cazador de ciervos, corzos y a veces incluso ovejas sigue siendo un simpático animal que ha desarrollado un gran sentido familiar. Hace menos de 2 siglos, el lobo poblaba toda Europa. Hoy solo sobrevive en Eslovaquia, en Polonia y en los bosques del norte. Una gran parte de los bosques europeos son artificiales. Han sido cultivados para producir materia prima, madera. La mayoría de ellos son un monocultivo de abetos y pinos. Árboles de diverso tamaño y edad crecen en bosques naturales y una especie predominante se entremezcla con otras. En los bosques de coníferas del norte, los pinos y los alerces se mezclan con los abedules.
En las laderas cubiertas por árboles de hojas grandes, los robles se entremezclan con los abetos. El bosque ofrece la más rica y más compleja asociación de plantas. Se caracteriza por tres niveles de vegetación. En la sombra y bajo la protección de los árboles, en un primer nivel, crecen los arbustos. En los bosques de árboles de hojas grandes y en los mixtos, el nivel de las plantas herbáceas varía con la estación. En primavera, cuando los árboles no tienen hojas, muchas de las especies serán reemplazadas por otras plantas que prefieren la sombra y la humedad. En el bosque, el ras del suelo es para las esporofitas, hongos, musgo, líquenes. Una gran ave de presa vuela sobre las estribaciones cristalinas y los picos glaciales. El águila real ha sido desplazada cada vez más lejos debido a la omnipresencia del hombre. Hoy, esta ave espléndida está protegida y puede volar en paz sobre los pastos de las altas montañas en busca de su presa favorita. Mientras las marmotas buscan alimento, al menos una de ellas actúa como centinela. Si ve algo sospechoso, sea un águila o un hombre, desaparece inmediatamente en el interior de una madriguera. La marmota originalmente era un mamífero que vivía en las estepas orientales y durante las eras interglaciares llegó a los Alpes. En Europa se pueden encontrar marmotas en los Alpes, en los Cárpatos y en los Montes Tatras. Viven en grupos en las laderas rocosas a una altitud que oscila entre los 800 y los 3.000 metros. Tan solo en los Alpes y en las montañas españolas es posible encontrar la cabra montés. Una especie arcaica, esta cabra de ojos amarillos e interminable cornamenta ha sido diezmada por el hombre. A principios de siglo se encontraba al borde de la extinción, pero afortunadamente se salvó en el Valle de Aosta italiano. De un grupo inicial de 100 ejemplares, la cabra montés regeneró su población y ha colonizado de nuevo los macizos. Actualmente, en Europa, el número de cabras montés se estima en unos 25.000. Estos animales viven en rebaños a unos 2.500 metros. Sin embargo, en primavera, pueden verse a menor altitud. Se cree que la cabra montés es un animal específico de montaña, pero de hecho se podría adaptar muy bien a las paredes rocosas de la costa. Al contrario que el agateador, un pajarillo de manchas rojas, campeón de escalada y perfectamente adaptado a su entorno, el urogallo encuentra dificultades en adaptarse a estas duras condiciones. Originalmente, este animal se encontraba en todos los bosques. La gamuza es también una especie originaria de los bosques. Probablemente esta es la razón por la que este mamífero de las grandes altitudes no encuentra problemas en adaptarse a montañas más bajas, en las que está siendo repoblado. Torios. La mayoría de los gansos grises que habitan en los países nórdicos pasan el invierno en Inglaterra. A partir de octubre vuelan en bandadas hacia el sur. Este ave, antepasado de nuestros gansos domésticos, se alimenta de granos, semillas, babosas y gusanos.
De todas las grandes aves, esta, con una envergadura de 2 metros, es una de las más fáciles de encontrar, debido a que el hombre la ha aclimatado a sus zonas acuáticas. Es el cisne vulgar, el más común de los cisnes. Anida entre los juncos de los lagos, en los estanques y en los grandes ríos. Este animal suele ser sedentario, al contrario de las otras 2 especies que habitan en Europa, el cisne cantor y el cisne chico, que viven en la tundra del norte y emigran en invierno. Quedan probablemente menos de 3.000 parejas de pelícanos en toda Europa. La especie es rara y escasea. Tan solo en el delta del Danubio pueden encontrarse pelícanos durante todo el año. En otras regiones aparecen esporádicamente tras la época de cría. Todos ellos buscan un lugar en el que abunden los peces, ya que comen aproximadamente 3 kilogramos de pescado al día. Los cormoranes comparten las mismas necesidades alimenticias, por lo que suelen encontrarse en los mismos lugares que los pelícanos. Ambos pertenecen al grupo de los pelicaniformes, pero al contrario que los pelícanos, los cormoranes son numerosos tanto en agua dulce como en el mar. Cuando estos patos que habitan las costas de los países nórdicos construyen sus nidos sobre las rocas, los forran con el plumón que les hace famosos. Son los patos Eider. Son necesarios más de 2 kilogramos de plumón para llenar una almohada, lo que equivaldría a unos 50 nidos. Estos patos son perturbados frecuentemente con el fin de conseguir sus huevos y sus plumas. A menudo son presa de los cazadores, ya que su plumaje es utilizado para confeccionar ropa, mantas e incluso alfombras. Un destino verlos y se importaron castores canadienses que fueron cruzados con los europeos. En Suiza, más recientemente, la repoblación del castor resultó todo un éxito. Sin embargo, la población de castores continúa siendo limitada y está confinada a unas pocas áreas. Los castores roen los sauces, álamos, alisos y los abedules típicos de los entornos húmedos. El número de especies de flora europea, incluyendo árboles, flores y todo tipo de plantas, se estima en más de 10.000. En contra de la creencia popular de que la vida vegetal de las marismas se reduce a unos pocos nenúfares y juncos, este entorno húmedo ofrece una gran variedad de plantas que tienen en común el hecho de crecer en un suelo inundado. Es un universo lleno de vida.
Las plantas crecen tanto en el agua como en las orillas. Las marismas europeas ofrecen una bella diversidad en cada uno de sus tipos de plantas. La superficie de las marismas suele estar cubierta de lentejas de agua. Sus hojas circulares son en realidad tallos planos con largos filamentos bajo ellos que les sirven como raíces y que a la vez le permiten moverse libremente en el agua.